buenas noches, ¿qué tal están? Arrancó el espectáculo del Rally Villa de Adeje y nunca mejor dicho, porque los cuatro primeros clasificados se mueven en una diferencia de solo 5 segundos y medio. Lo vemos, el tinerfeño Enrique Cruz es el líder tras la disputa de los tres primeros tramos, pero seguido a muy corta distancia por el palmero Miguel Suárez, el ruso Alexei Lukianuk y el gallego Jorge Cajiao. El líder del regional de asfalto, el conejero Geray Lemes, ha quedado relegado al puesto 11 tras sufrir un pinchazo. En estos momentos los equipos vuelven al asfalto para una segunda pasada por los mismos tres tramos, es decir, Guía de Isora, Tamaimo y Guía de Isora, Costa de Eje. La verdad que contento, las sensaciones están siendo muy, muy buenas, hemos bajado nuestros propios tiempos del año pasado, hemos marcado los tres récords de los tres tramos y eso nos ha permitido pues ir líderes. Un comienzo de rally bastante bueno, está la cosa muy reñida entre Enrique, nosotros y los demás pilotos, Cajiao, Lukianuk. Y bueno, creo que va a ser un poco la tónica durante todo el rally, ¿no? Hemos pinchado en el primer tramo, a mitad de tramo, y bueno, se nos ha ido el rally un poco al traste. Pero bueno, hay que seguir e intentar ir escalando puestos y bueno, esta vez me ha tocado a mí. Ambiente de lujo en el sur de Tenerife para vivir el Rally Villa de Adeje, una cita muy esperada para los seguidores del mundo del motor. Es la primera vez que vengo a este, a los otros sí he ido, pero es la primera vez que vengo a este y tenía muchas ganas de descubrirlo. La adrenalina al momento, vivir estas experiencias de pasar ahí el día por fuera y disfrutar. Pilotos de la talla de Alexei Lukianuk o Miguel Fuster son un gran reclamo para los aficionados, aunque algunos apuestan por el producto canario. Viene muy fuerte, mira, es un piloto brutal. Súper rápido. Para mí Enrique Cruz ahora, lo vimos esta mañana en el Saquedún y muy bien, muy bien. Se ve que va a darlo todo. Una 33ª edición que vuelve a llenar las carreteras de fieles que no se pierden ni una sola prueba. Hay mucha afición, la verdad que sí. Yo digo, yo voy siempre a todas las pruebas y no me pierdo una porque vengo acompañando, tengo que venir acompañando. Y la verdad que no me pierdo una, ni tanto subidas como rally. El Villa de Adeje se decide este sábado con otras dos secciones de tres tramos cada una. La acción comienza a las 10 de la mañana entre Granadilla y Vilaflor, pasando por San Miguel. Son 20 kilómetros, una hora más tarde, turno para el tramo más corto, el llamado Karting C Recalvi. La jornada matinal va a concluir con el Adeje BP de 9,27 kilómetros. A la 1:15 del mediodía habrá directo de todo rally en nuestro YouTube de deportes. Volvemos a las 5:30 de la tarde para resumir la segunda pasada por todos esos tramos y, lo más importante, el podio final. Fútbol, el otro punto fuerte de la jornada ha tenido que ver con el Mundial de 2030, reunión de la comisión organizadora en Agadir y Gran Canaria, sede oficiosa. Pero todavía no llega esa confirmación oficial. Verónica Macías ha estado haciendo guardia toda la tarde. Todo hacía presagiar que la llamada llegaría hoy. Por eso hemos estado toda la tarde con el presidente en su despacho esperando esa confirmación de Agadir, donde se reunían esta tarde los tres países organizadores del Mundial 2030, Marruecos, Portugal y España. Pero por el momento habrá que esperar para confirmar lo que parece ya un hecho, que Gran Canaria será sede del Mundial 2030. Oficiosamente está claro que Gran Canaria, por lo que ha hecho, va a estar. Por lo menos es un pensamiento que tenemos todos, porque además sería de justicia. Lo que ha un poco retrasado esto, que por lo visto se ha parado alguna reunión, que estaba con Marruecos y Portugal, porque hay alguna otra sede que creía que debería de estar, aún no presentando la documentación a tiempo, pero eso no lo podemos controlar nosotros. Venga, vamos con más cosas. En la Unión Deportiva Las Palmas, hoy es el primer día de la semana que no se ha anunciado un fichaje. Sin embargo, las gestiones no cesan en los despachos. Abonado a los lunes, el Club Deportivo Tenerife tuvo muchos partidos en ese día la pasada temporada y ya conocemos que la próxima liga le de Eurocopa. Quedan menos de 48 horas para que la selección española dispute ante Georgia el cruce de octavos de final y se repite la táctica en la sala de prensa. Los futbolistas de La Roja evitan la presión de ser aspirantes al título. No nos sirve nada ser favorito, no queremos ponernos esa presión encima. Sabemos y siempre hemos dicho que venimos aquí a ganar la Eurocopa y seguimos con esa mentalidad, pero sabemos que tenemos que ir partido a partido y paso a paso.
En Canarias también se espera con mucha atención el partido España-Georgia, y si no, que se lo pregunten a Giorgi, que lleva 11 años en Tenerife y está al frente de un restaurante. Si juegan de la misma manera, si mantienen ese control y tal, ¿sabes? La bola es redonda, puede pasar cualquier cosa. Pero claro, España es el favorito, la más fuerte de todos. Y así lo acreditan los antecedentes, como la victoria española por 1-7 del pasado mes de septiembre, aunque también Georgia sorprendió y ganó a la España de Pedro y Silva en este amistoso de 2016. Que somos un país pequeñito, con 3,5 millones de habitantes nada más. Y para nosotros ya es un orgullo que podemos estar a ese nivel. Aprovechamos también para preguntarle cómo se pronuncia el nombre de la estrella de su selección y del Nápoles. Se llama Hvicha Kvaratskhelia. Más fácil nos resulta citar a Gio Sermadini, una figura del baloncesto y jugador de la Laguna Tenerife. Tengo su firma en la bandera, ¿eh? Y antes de marcharnos, nos gustaría que nos recomendara algún plato de la gastronomía de Georgia. Pues se llama Jingali. Es una bolita de masa con carne molida dentro y tiene también caldo. A ver si nos mandan unos jingali porque tengo un hambre. Ahora les hablamos de la tercera edición de la Isleta Cup de este fin de semana, un evento de fútbol sala inclusivo para personas con discapacidad intelectual con 6 equipos de Gran Canaria y Tenerife. Ellos empezaron con el fútbol sala y ellos siempre están ilusionados con hacer partidos amistosos, ir a torneos. Y la anécdota más que recuerdo yo es la del la primera edición, un chico que se llama Sammy, que metió un gol y se quitó hasta la camisa. En baloncesto, la selección española ya ha terminado su fase de preparación para el preolímpico de Valencia, que comienza el próximo martes. Ese día se va a medir con Líbano, pero antes, esta tarde ha ganado por 84-74 a la República Dominicana. Ha sido en Alicante, lo están viendo, y Santi Aldama anotó 7 puntos. Recuerden que a principio de semana España había perdido ante Italia. Para Aldama y sus compañeros, ahora llega ese reto, el de acceder a los Juegos de París. Poder hacerlo delante de nuestra gente y ¿sabes? Conseguir ese billete para las Olimpiadas que tanto soñamos. Normalmente las preparaciones sí que estamos aquí en casa, pero jugar una competición oficial, una competición también diferente a la que estamos acostumbrados, incluso lo dice Rudy, que es que él tampoco ha jugado una y mira que lleva tiempo, pues yo creo con mucha ilusión. Ahora nos relajamos en el mar. El pueblo de La Caleta, en El Hierro, es la sede del Campeonato de Canarias de Vídeo Submarino durante estos días. 12 parejas se encargan de grabar y editar imágenes submarinas y terrestres que llevarán a 2 vídeos finales. De aquí saldrá la representación del archipiélago para el Campeonato de España, que será en octubre en Cataluña. Los primeros trabajos se podrán ver mañana por la noche en el Casino de Valverde. Y fin de semana también de Vela Latina. Canaria retoma 2 de sus competiciones más importantes: el Campeonato Aguas de Teror, mañana a las 5 de la tarde, y el Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias, el domingo a las 12 del mediodía. La cita con los botes, como siempre, en la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Y otro plan para el domingo, ver Canarias es deporte, como no antes de que se vaya de vacaciones. Recupera los mejores reportajes del último trimestre, como una pareja de surfistas acrobáticos, un grupo de niños convertidos en estrellas de un álbum de estampas y un caballo llamado Resultón, vaya nombre. Van a ser los protagonistas, no se lo pierdan. Cita doble con la lucha en Televisión Canaria. En simultáneo a través de la página web de Radio Televisión Canaria, la vuelta de semifinales del Torneo Regional 2024, este sábado por la noche en directo y en simultáneo a través del canal de deportes de YouTube. Desde Morrojable, duelo de Fuerteventura, Saladar de Jandía de Miguel Hernández el Majorero, Unión Antigua de Pedro Hernández. Y desde Tenerife, Tegueste Maxorata, Mamadou Cámara ante Eusebio Ledesma. Y este domingo por la tarde, programa especial de Terreno y Gloria con las 2 semifinales. Este es el espectáculo de la lucha canaria en Terreno y Gloria. Vaya planazo, mañana es el día vuelta de las semifinales de primera categoría. Menú doble en directo en Terreno y Gloria, ya lo saben, a las 9 de la noche.
Saladar de Jandía, Unión Antigua y Tegueste Maxorata se buscan finalistas en la Champions de nuestro deporte. Como les hemos contado durante la semana, Saladar y Antigua empataron a 2 en la ida, mientras que el Maxorata le ganó al Tegueste 12-8. Además, mañana más deportes con Jesús Izquierdo a las 3 de la tarde. Nos vamos, pero nos vemos. Feliz fin de semana.